Hola, soy Miguel Ángel Ávila. Recibo un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré del comportamiento del Sol en la Tierra plana, donde yo tendré un punto de referencia observando siempre al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl a través del año y veré el movimiento del Sol. Podemos decir que el Sol se esconde o se oculta o es el ocaso o es el atardecer. No, simplemente, como estamos en la Tierra plana, el Sol se va a ir alejando y va a tener un recorrido tanto por el Trópico de Capricornio, por el Ecuador y Trópico de Cáncer. Y va a pasar por los tres trópicos a lo largo del año, tanto de ida como de vuelta para hacer el año, el recorrido total del Sol. Y la referencia me la va a dar el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En esta toma, aquí el Sol se estaciona por 2 meses, lo que es diciembre y enero. Llegó en noviembre y se estaciona en ese lugar, diciembre y enero, que vendría siendo el trópico de Capricornio. Así es. El Sol va a recorrer todo el mes de febrero para estacionarse 2 meses, lo que es marzo y abril en el Ecuador. Así es. Y luego el Sol en el mes de mayo alcanzará el trópico de Cáncer. Y ahí en el Trópico de Cáncer estará los meses de junio y julio. Así es. Bueno, este es el movimiento del Sol. Veamos. Aquí está el Popocatépetl. Así es. Y acá se encuentra el Iztaccíhuatl. Perfecto. Ahora, el Sol se mueve de la siguiente forma. Aquí se pone o se aleja el Sol, lo que es diciembre y enero. Aquí se pone, ¿sí? Bueno, aquí estará el Sol en diciembre y enero. Posteriormente, el Sol estará aquí todo lo que es febrero. En el mes de febrero. Aquí, diciembre y enero. El Sol va a recorrer todo esto en el mes de febrero, para que posteriormente el Sol aquí tenga su ocaso. Aquí va a estar 2 meses, que es marzo y abril. ¿Sí? Bueno, en mayo recorre todo esto. ¿Sí? Mayo va a recorrer toda esta área. Aquí estará el Sol, para que posteriormente llegue en julio, junio y julio, y aquí está el Sol 2 meses. Aquí se posará el Sol. Más bien se aleja el Sol en esta área. ¿Sí? Bueno, entonces, si estará acá junio y julio, ¿qué quiere decir? Que aquí el Sol inicia, en esta parte de diciembre y enero, inicia en el Trópico de Capricornio. En febrero llega al Ecuador. Aquí estará en el Ecuador. O acá se pondrá. Sí, que será marzo y abril en el Ecuador. En mayo se dirige al Trópico de Cáncer y estará junio y julio, que es ahora. Y posteriormente hará el retorno, ¿sí? Que será agosto y estará acá octubre, perdón, estará acá septiembre y octubre. Y posteriormente el Sol hace su recorrido en el mes de noviembre, noviembre, y de nuevo estará acá en diciembre y enero, y empieza el ciclo de un año. Así es como el Sol se comporta en el Trópico de Capricornio, en el Ecuador y Trópico de Cáncer. Y en cada trópico estará estacionado el Sol 2 meses. Y para que vaya de trópico a trópico, tiene que hacer un recorrido de un mes. Y así se cumple el recorrido del Sol en un año en la Tierra plana. El Sol en la Tierra plana se comporta de esta forma. Estará 2 meses en el Trópico de Capricornio, que es diciembre y enero. En febrero se traslada al Ecuador. En el Ecuador estará 2 meses, lo que es marzo y abril. Y luego en el mes de mayo llegará al Trópico de Cáncer.
Allí estará junio y julio, 2 meses, y luego regresará, en lo que es el mes de agosto, al Ecuador. Y allí en el Ecuador estará 2 meses, que será septiembre y octubre. 2 meses va a permanecer el sol en el Ecuador. Y en noviembre se traslada de nuevo, tarda en llegar un mes. En noviembre llega al trópico de Capricornio y ahí estará diciembre y enero. Así es como se comporta el sol en la Tierra. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, porque seguiré hablando de estos temas. Fue un placer y muchas gracias.